rei de un mozo de 20 años que pisó por primera vez esta sala y que estuvo en una folga que tenía que decir unas palabras para solidarizarse con una de las folgas más importantes con una provincia orense y sin lugar a dudas a más longa que tivemos y que fue llevada adiante sola por el sindicalismo nacionalista, que era a folga de Madrid. Y tengo grabada aquella imagen de un mozo de 19 años convertido en líder sindical de aquella folga, que ainda estaba esa mañana aquí, y era el líder sindical de aquella folga que tenía 19 años. Y no vine ni desde Madrid a decirle a los trabajadores de Galicia que tenían que hacer, ni vine de ninguna parte. Era un rapaz nacido en oculto. Y a mí me quedó, sinceramente, quedó grabado, ¿no? Aquellos fueron los comienzos del sindicato obrero galego en Ourense. Aquel fue el nacimiento del sindicalismo nacionalista en Ourense. Aquel fue el germen de lo que hoy somos nosotros, de lo que hoy se hacía. Yo tuve que decir algunas palabras, pero la verdad es que acababa de aterrizar. Dije lo que pude y lo único que me recuerdo era ver la imagen de esta sala chea de trabajadores de un sector o que los empresarios estaban machacando, que no tenían convenio, que estaban en unas condiciones tercermundistas, que llevaban en aquel momento 20 días de folga y que eran todos padres de familia y con una media de edad de más de 40 años y todos dirigidos por 4 rapaces y 4 mozos de aquí, de Ourense o de entorno. A mí quedó muy grabado y fue algo que en la vida esqueceré y que me sirvió mucho para decir: este es un sindicato, esta es la organización que necesitamos en este país, somos galegos y defendemos a los trabajadores. Y desde aquella a hoy, pues pasaron 40 años. Pensábamos en hacer la revolución, no la conseguimos, pero conseguimos algo que es fundamental para hacer la revolución, y es organizaciones como la que hoy representa la Confederación Intersindical Galega. Yo, en esta marcha, por así decirlo, de este salón, como futuro gallo flauta, lo único que os puedo decir, compañeros y compañeras, es que me voy con alegría, que comparto también con tristeza por otras cosas, voy con alegría fundamentalmente por una cosa, y es de que aquí produces un cambio generacional, marchámonos los gallos, que tenemos una nueva ejecutiva que llegó a unos acuerdos entre ellos, con diferentes formas de ver cómo tiene que ser la actuación sindical de día a día, que como decía antes el compañero, son de poner realmente a medalla. Es decir, porque consiguieron hacer esta transición sin ningún tipo de conflicto interno y acabóse el cainismo que muchas veces hay en las organizaciones, porque compañeros y compañeras, los enemigos tenemos que aprender a que no están en la diferencia ideológica de aquellas personas que formamos parte de la organización. Los enemigos están fuera y fuera no son todos enemigos, hay muchos aliados. Nuestros enemigos son los enemigos de clase, son los empresarios y son aquellos que están desde el gobierno machacando a nuestra clase. Y ya para terminar, compañeros y compañeras, simplemente decirle a nuevas generaciones, a muchos de los que están aquí y a los que vengan en el futuro, que esta generación que se va, vaya a poder mirar a cara a sus hijos, que vaya a poder decir que
conseguíramos todo, que puede ser que fracasáramos en doitas, pero que sí deben ter claro os nosos fillos e fillas, e que o demos todo, e que loitamos a fondo, que demos a cara, que non reunimos o combate, que estábamos nunha organización que dignifica o sindicalismo, porque é así, en un momento tan difícil como hai neste momento o movimento sindical. Hoxe en día a CIGA non ten nada que ver con ese tipo de sindicalismo que se practica en outras organizacións e ese tipo de organizacións que hai en outras organizacións. E en ese sentido lle pido a esas novas generacións que cuiden, que miren esta organización, que necesita o povo galego para algún día conseguir ser dono do seu destino e que o necesita a clase traballadora para algún día conseguir un país donde non exista explotación. Moitas gracias e viva a CIGA. E eu quero ser un pouco máis optimista que o camarada Etelvino. Eu non dou nada por tirar. Que sería de nós se non estuvera a CIGA aquí estes 40 anos? Estaríamos realmente na fase xa de pura esclavitud. Durante estes anos tuvemos duros golpes que soportar a conta da crise. Realmente perdemos dereitos, desmantelouse a negociación colectiva, perdimos unha xeración de mozos e mozas que emigraron. Eu fui un fillo de emigrante, hoxe son pai de emigrante, e realmente a emigración forzosa é un dos piores castigos aos que o sistema pode someter a un pobo. Pero pasou esa época de resistencia e aguantamos. A CIGA é o único sindicato que a día de hoxe ten máis afiliados que cando comenzou a crise, a pesar de que tuvemos moitas baixas por compañeros e compañeras que simplemente non podían facer frente ao pago da cota. Hoxe xa recuperamos o nivel de afiliación previo a crisis. E aí temos que seguir, porque ora chegou o momento do contraataque, acabouse a resistencia. Ora chegou o momento de atacarnos, de recuperar dereitos, de recuperar os convenios colectivos, de recuperar a libertade. E ímolo facer fortalecéndonos como organización, desde abaixo e arriba, con ese asamblearismo que nos viu nacer, desde a empresa hasta o último escalafón da dirección sindical, fortalecendo estruturas, creando cuadros e mantendo ese honra de dicir: eu son da CIGA, a CIGA non é igual que os demais, a CIGA non meta mão no peixón, a CIGA non se financiou con fondos ilegais, a CIGA é o meu sindicato e cos seus errores e as súas virtudes tira para diante defendendo sempre os meus intereses como clase traballadora. Xa remato, irrumpimos como central sindical na primavera do 77. Pasaron 40 anos e estamos na primavera do 2017. Deséxolle 1000 primaveras máis a esta central sindical. Comenzamos a asamblea cantando a Internacional, que vamos, é o síntoma máis claro da nosa vocación internacionalista, defendendo a todos os traballadores do mundo, sexan do país ou da condición que sexan, e imos rematalo cantando o hino galego, porque a nosa sinal de identidade de que estamos nun país colonizado que ten que loitar por defender o seu dereito de autodeterminación e de ser un país libre, económica, social e nacionalmente. Compañeros e compañeras, viva a clase obrera galega! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva!